momento en que los estoy retirando, empiezan a agredirme verbalmente y nos agarramos a pelear. Aparecen mis amigos, los perseguimos. Yo me regreso a mi casa. De un momento a otro aparece el mismo tipo que estaba colocando los afiches en una moto con otra persona y me agrede y me mete 3 puñaladas, 2 en el brazo y 1 en el pecho, con 2 centímetros de profundidad, el cual me tiene pues así en este estado. Esta denuncia llevó a que las autoridades tomaran medidas extremas que serán adoptadas desde el día de hoy. Iniciar con 4 equipos que se van a conformar para el control de la publicidad. Son equipos integrados por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, con policía, quien hacen el acompañamiento para desmontar toda aquella publicidad que no corresponde a lo que establecieron en el decreto. Y de igual manera se van a conformar unos equipos de vigilancia también para que las campañas no desmonten ni rompan la publicidad que el otro candidato tiene, porque hemos también encontrado eso, fue una de las denuncias, de las quejas que hicieron en el día de hoy los representantes de las 2 campañas que se hicieron presentes, especialmente para la alcaldía. El alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra, invitó a los ciudadanos para que esta fiesta por la democracia se lleve en paz. Al buen entendimiento, a la convivencia, a que hagamos de este proceso electoral una gran fiesta democrática, sin enfrentamientos, sin odios, sin improperios, sin agravios, con el respeto que merece y que nos exige una democracia tan importante como la nuestra. Un nuevo comandante estará vigilando los comicios electorales. ¿Quién se va a encargar? De todo el dispositivo de seguridad durante estos últimos 8 días y también el día de las elecciones.